Sabando Chis Gamer, ya estamos aquí en los mejores goles de Rocket League. Y bueno, pues aquí estamos con este golazo que llegué bien oportunista y les metí el gol bien sabroso. Acompañado del equipo de Soul Crying y mi querido amigo el Moy Castroicas. Ahí está el gol. Y bueno, pues ahí vamos con otra jugada más. Y iba el Moy. Y vean, este es un golazo. Este es un golazo de mi amigo Don Moy. Vean nada más, al puro estilo brasileiro. Se lleva uno. Vean nada más ese dribbling de Don Moy, que lo dejó. Le rompió las llantas. Aquí habrán dicho le rompió las rodillas, pero acá le rompió las llantas. Y ese golazo que me aventé ahí también estuvo bueno. El trabajo en equipo de mi amigo Moy, lo agandallamos y la metimos. Ahí está. Claro que sí. Y esta jugada que estuvo, está larguita, y vamos a verla y nombrar el comentar el por qué. Agarramos la energía y agarraba a mi amigo el Moy. Y solito le faltaba la portería. No podía yo rematar, quedaba contra pie. Y miren ahí. Miren ese golazo. Ya íbamos empatado con ese gol, pero ven el gol. El gran remate del Moy. Con el ángulo bien cerrado. Y vean el balón. Hacia adentro. En medio de la portería. Y no es que quedara ahí la jugada, sino que además de eso, llegaba yo bien entusiasta desde media cancha y no podía hacer nada porque estaban sacando los anillos. Y pues estaba el partido parejo y Moy con un contragolpe me la dejaba ahí. Y me dice, Bastra, con esto la tuya, métela. Y dije, ah, gracias, carnal. Y ahí está. Esa fue la jugada que Don Moy empató y un servidor, gracias a la ayuda de Don Moy, el pro del Rocket League, me hizo meter el gol de la ventaja para darles pila a estos muchachones. Y bueno, aquí ya íbamos empate 3-3. Y miren nada más, qué golazo. Ahora sí, magnífico gol, dice el videojuego. Llevamos 4-3. Bien por mí y mal por ellos, que se quedaron dormidos y ya no les alcanzó para llegar a ese gol. En otra jugada, aquí tenemos más. Le quise rematar, pero agarra el Moy, hizo el globito. Se acaba el tiempo. ¿Y qué creen que hice? Pa' adentro, gol. En el segundo, 0-2. Casi acabamos el partido. La verdad es que sí nos ganaron feo, pero pues era para no hacer el marcador menos abultado, ¿no? Entonces, pues ahí. Y aquí ya se ha acabado el tiempo. Ya se había acabado. Tiempo extra. Y remato desde ahí. Brincan los dos. Y nadie llegó para poder meter ese golazo. Y así ganábamos 2-1. La victoria me la llevaba desde este saque en tiempo extra. Y miren, aunque brincaron y volaron, no alcanzaron a desviar mi gran disparo. Y ganábamos ahí este partido. La verdad es que me gustó mucho porque fue mi primera victoria aquí. Mía. En tiempo extra. Y que yo haya metido el gol del gane. Así es. Bueno, aquí viene el Moy. Miren, ya, ni siquiera me dejó ver. Pero ustedes se van a ver la repetición porque es una jugada como la anterior. Agarra el Moy, se lleva a todos. Vean cómo se los lleva y desde ahí dice, toma la papazul. Y va para adentro el gol. Muy bien por el amigo Moy. Y vengo yo aquí en este saque, íbamos a empates. Chocaba con el Moy, yo venía el enemigo que no le pegaba el balón. ¿Qué sucede ahí? ¿Qué sucede? Todos perdidos. Y dije, ah, ya me la quitó. Y dije, diablos. Y el Moy ahí recuperando el balón. Y dije, es mi momento de gloria. Ya no le pude pegar ahí. Me quedaba el balón abajo, todo revuelto. Y miren nada más. Cazando el balón y para adentro. Así le dábamos la vuelta al marcador. 3-2. Que andaba en la lela yo perdido. Y ahí voy. Dije, ah, buena, me la dejó. Y miren, nada más era empujarla. Así despacito. Y la última de la noche, señores. Ah, no, la penúltima. Aquí es la misma. Porque quiero que vean algo, no solamente este gol, porque no quedó ahí, chicos. Porque aquí metimos el gol. ¿Y qué creen que sucedió después? Ahorita van a ver. Porque este ya gol ya lo vieron ustedes. Ya explicamos cómo surgió este gol. Y de repente aquí dijimos, pues vámonos con todo, porque ya se nos están viniendo los chavales estos. Se abren y miren. ¡Ájale! ¡Qué bonito golazo de media cancha! Me encanta meter los goles así. Estuvo fantástica esta jugada. Se durmieron ambos dos. Y va para adentro. No se las perdoné, claro que sí. Y esta sí, ya es la última. Con esta yo me despido de este video del día de hoy.
Recuerden suscribirse, dar like y activar la campanita de notificaciones para que no nos dé lag a la hora de jugar. No se nos suba el pin a 300. Vean esa maldita jugada. Íbamos ganando 4-2 en este mismo partido. Y llega Don Moy y dice: métela, carnal. Lo brinqué al Moy y metí el gol. Estuvo fantástico esa jugada. El Moy, veanlo, como el regateo. Dice: ahí quedó. Ahí lo vemos, que la domina y me la deja para que yo remate. Y aquí ya en los últimos, esta jugada estuvo interesante porque me estaban dominando aquí. Ya no sabía yo qué hacer, si llorar, correr o ir. Y miren, acelero ahí y va el balonazo hasta el fondo de los fondos. Y me ayudan a meterla a ellos en un autogol, pero que legítimamente es mío. Este gol no me lo quita Naiden de los Naiden. Ahí está. Y ahora sí, chicos, con esta me despido. Con este último gol me despido. En el cual, pues vean, ahí está la repetición para que la vean ustedes. Y va para adentro. Jajaja. Nos vemos a la próxima, chicos. Yo soy Dracon. Recuerden suscribirse, darle like y activar la campanita de notificaciones para que podamos meter goles así de chidos. Yo no me voy y nos vemos hasta la próxima. Bye bye, bye bye. Y se fueron bien jotos. Jajaja, bye bye. Bueno amigos, eso es todo por hoy. Recuerda suscribirte, darle like y activar la campanita de notificaciones. Hasta la próxima.